Buenos días, estimados y estimadas participantes, gente que comienza a sintonizarnos en Facebook y YouTube. Sean bienvenidos a una edición más de Coloquio William Brain Murray. Mi nombre es Adriana Dávila y a nombre del comité organizador les queremos dar las gracias por la amorosa respuesta que tuvo la convocatoria. Fueron muchísimas propuestas las que llegaron y nuestra tarea fue dar estructura a esta gran cantidad de reflexiones y resultados de investigación que ustedes verán a lo largo de estos 3 días de actividades que esperemos disfruten. Para dar paso al coloquio, me gustaría presentarles a las autoridades que esta mañana nos acompañan. Tenemos al doctor José Guadalupe Serna Naranjo, director del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Está también con nosotros la maestra Adriana Gallegos Carrión, directora de 3 museos. Está el doctor Jorge Carrera, delegado del Centro INAH Chihuahua. Y también nos acompaña... Buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña el antropólogo físico Isaac Barrientos, a nombre de la doctora Maya Colombón, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Y bueno, en esta ocasión no nos pudo acompañar, pero creo que es necesario mencionarla, a la doctora Marcela San Giacomo Trinidad, que es la directora del posgrado de antropología de la UNAM. También por acá está el maestro Bertrand Lobjos, profesor asistente del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, coorganizador del coloquio. Y de igual manera nos acompaña el doctor Víctor Ortega León, que es arqueólogo del Centro INAH Chihuahua. Buenos días. Buenos días. Y bueno, nos encantaría saludarles y escuchar algunas palabras de bienvenida, de sus pensamientos, reflexiones de estar esta mañana aquí. Así que, por favor, comparto el micrófono con el doctor José Guadalupe Serna Naranjo. Muy bien, les reitero el saludo a todos. Buenos días. Estimadas autoridades de la institución del coloquio William Brain Murray, estimados organizadores, estimados conferencistas y ponentes, a nombre de la Universidad de Monterrey, de la Facultad de Educación y Humanidades y de los Departamentos de Educación y Humanidades, quiero darles la más cordial bienvenida al momento de iniciar estas actividades de este coloquio que festeja sus 10 años de existencia. En este lustro de difusión académica, el coloquio William Brain Murray se ha convertido en un referente a nivel regional, luego nacional y ahora internacional. Quiero felicitar a los 3 organizadores del coloquio, a la maestra Adriana Dávila, al doctor Víctor Ortega y al maestro Bertrand Lovejoy, que por invertir su tiempo, su energía, su espíritu para que exista un espacio donde podamos conocer mejor la diversidad cultural pasada y presente de México, poniendo en alto la dimensión humanista sobre la cual fue fundada también la Universidad de Monterrey. Agradezco también a cada uno de los participantes, investigadores, docentes, estudiantes, que compartirán sus investigaciones y descubrimientos con nosotros, generando un diálogo fructuoso. Para terminar, invito a nuestras comunidades universitarias e instituciones a acercarse con lo mejor y más diverso que pueda producir las ciencias antropológicas en nuestro país. Invito a nuestros estudiantes a asistir virtualmente a las mesas y a las actividades de trabajo que se realizarán durante los próximos 3 días. A cada uno de ustedes, van mis deseos de éxito para esta nueva edición del coloquio William Brain Murray. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y muy importante lo que menciona, que estamos de manteles largos por estos primeros 10 años del coloquio en sus distintas versiones. Bueno, ahora pasamos a escuchar al doctor Jorge Carrera, delegado del Centro INAH Chihuahua. Por favor, doctor. Sí, muy buenos días de nuevo. Efectivamente, después de los momentos tan difíciles que hemos vivido de la pandemia y las restricciones en torno a este hecho histórico que nos ha marcado, sin duda estos espacios de diálogo, de reflexión, se convierten en una grandísima alternativa para justamente avanzar en temáticas, en análisis y en compartir experiencias en torno a
elementos tan fundamentales como es nuestro patrimonio, las representaciones del mundo, como bien dice el programa del coloquio, que se han dado a lo largo de la evolución humana. Esta enseñanza y esta oportunidad de mantenernos unidos creo que marca un momento propiamente de esas construcciones y aplaudo no solo los 10 años que tiene el coloquio, sino la voluntad de mantenernos trabajando de manera interinstitucional por objetivos muy claros. Esta opción de la virtualidad debemos también de celebrar. Eso es lo que nos permite estar conectados, estar unidos, vernos como un grupo pensante que hace aportaciones fundamentales, no solo al conocimiento, sino a la divulgación justamente de ese patrimonio, de ese conocimiento. Y por qué no decirlo también de la oportunidad que tenemos, pues, como seres humanos de vernos actuantes. Yo felicito a los organizadores por parte del Instituto de Antropología desde el estado de Chihuahua. Nos seguiremos sumando con toda la voluntad a estas acciones. Especialmente reconozco la labor, pues, de nuestro compañero, el doctor Víctor Ortega, quien de una manera muy decidida ha estado impulsando este espacio y quien nos compromete a seguir trabajando, pues, con ustedes. Felicidades y que estos 3 días de trabajo sean muy fructíferos. Les mandamos un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias, doctor. Creo que son palabras de aliento para seguir en estos y lo que venga. Bueno, ahora pasamos a escuchar al antropólogo físico Isaac Barrientos, que está a nombre de nuestra querida doctora Maya Colombón, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Adelante, Isaac. Y muy buenos días a todos. Primero, a nombre de la doctora Maya Colombón, directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, que no le fue posible asistir, les envío a todos y también de mi parte un saludo afectuoso y la felicitación por este evento. Voy a leer rápidamente para no perder el tiempo. El CEMCA, quien acaba de celebrar sus 60 años de la misión arqueológica y etnológica precursora misma de este centro, ha apoyado y albergado la investigación en otras áreas de la antropología, la arqueología. En el campo de la arqueología, los proyectos arqueológicos se han distribuido en gran parte del territorio mexicano y distintos países en Centroamérica. No obstante, hay que reconocer que la porción norte de México no ha sido abordada de manera exhaustiva como otras áreas. Así, el coloquio William Brent Murray se ha convertido en un exitoso referente para conocer las investigaciones en las distintas disciplinas antropológicas, donde también incluimos la paleoantropología y la arqueología y aquellas que también abordan el aspecto patrimonial. No cabe alguna duda que este evento académico, organizado exitosamente por la Universidad de Monterrey en colaboración con otras instituciones académicas y de investigación como la UNAM y el INAH, entre otras, enriquecerá de manera importante nuestro conocimiento en esta ocasión en el campo de las construcciones, las cosmovisiones y las representaciones del mundo en el México prehispánico, histórico y actual. Esta temática que es la ocasión, pero no solamente a título personal, debo decir que cuando uno observa el programa puede dimensionar la vasta diversidad de temas que están incluidos. La realización entonces de las 14 mesas de discusión y de trabajo que tendrán las conferencias magistrales, las presentaciones editoriales y toda la riqueza y variedad de temas. Tales como, y solo voy a mencionar algunos, que es realmente relevante, la cosmovisión, la iconografía, la gráfica rupestre, la arqueología, la historia, la codicología, la arqueoastronomía, la semiótica, entre otros, harán seguramente que este evento sea un importante escenario donde sea posible, y solamente creo que aquí, unir y articular este mosaico de diversos temas. Y además quiero destacar una cosa en particular: el hecho de que este evento ahora tiene una apertura a otras áreas culturales, tales como el área maya, el centro de México y Oaxaca. No quiero mencionar ni agotar todas, de tal suerte que a nombre de la directora Maya Colombón y de un servidor, no me resta más que
agregar que deseo que sea un intercambio fructífero, ¿no? Y que esperamos ver los resultados que he notado de todas estas discusiones e investigaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes de verdad por el respaldo, por la vinculación que se está haciendo precisamente en esta edición, ¿no? Que tuvimos más instituciones que amorosamente nos están apoyando, estamos aquí tomando justamente más espacios, ¿no? de divulgación y difusión de las ciencias antropológicas, paleontológicas y derivadas. Entonces, pues ahora sí pasamos a la declaración de apertura por parte del doctor Víctor Ortega León. Nada más espera. Perdona, Adriana, creo que primero le damos la voz a Adriana Gallegos de Tres Museos. Gallegos. Sí, adelante, maestra. Buen día. Hola, muy buenos días. Saludos a todos los panelistas, a los participantes. Felicidades por haber estado electos, ¿no?, en este programa. Y pues encantados de parte de Tres Museos, por supuesto, en alianza con la Universidad de Monterrey y su Departamento de Humanidades, darles la bienvenida en esta plataforma al coloquio William Breen Murray en este año 2022, que según entiendo ha tenido la mayor participación posible. Es un año récord para todos, de regreso de mucha investigación, de tiempos de encierro, pero que por lo que veo se fueron bien utilizados por muchos de los especialistas. Estamos encantados de hacer esta difusión, divulgación. Por supuesto, Tres Museos tiene una vocación con la antropología, con la arqueología, con la historia y con todo el patrimonio cultural de México y sus prácticas relacionadas. Así que bueno, con muchísimo gusto, damos las gracias también al Centro INAH, a los posgrado, por supuesto, a los institutos de investigaciones de la UNAM que están participando y, por ejemplo, el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, con quien ya hemos tenido acercamientos anteriormente. Así que, bueno, bienvenidos a este coloquio. Espero que sea muy fructífero y que haya muchas publicaciones también, porque los pares que nos revisan nuestros textos, pues también esperan que podamos ser consultados después en estas plataformas que son primero así virtuales, pero que después ya dejan memoria escrita. Y eso es muy importante para este coloquio. Así que encantada de recibirles en este momento en Tres Museos. Consideren que este es un espacio abierto para ustedes y una bienvenida a todos los participantes también. Con mucho gusto de tenerles aquí reunidos. Muchísimas gracias, maestra, por sus palabras y su recibimiento. De verdad que estos espacios, tanto físicos como virtuales, nos ayudan muchísimo a mantener encendida la llama de la investigación y el querer compartir más. Y bueno, como hace unos momentos les comentaba, pasamos a la declaración de la apertura de coloquio a cargo de nuestro colega y amigo, el doctor Víctor Ortega León. Muy buenos días a todos. Primero que nada, seré muy breve para no comernos el tiempo, pero no quiero dejar de agradecer la presencia de todos ustedes en esta nueva etapa del coloquio que inició como un pequeño coloquio de divulgación allá en Monterrey y fue creciendo, como bien ya se dijo, ¿no? Ahora, a sus 10 años, estamos entrando en una nueva etapa ya a nivel internacional, ¿no? Pero esto no hubiera sido posible, primero que nada, sin el apoyo de las instituciones que siempre nos han estado respaldando, como ha sido la UDEM desde el inicio, ¿no? También Tres Museos, por supuesto, que siempre nos ha brindado ahí el espacio y todo el apoyo técnico. El INAH, que también desde el principio y desde que entramos aquí al INAH Chihuahua, el doctor Jorge Carrera también nos ha brindado su apoyo constante, ¿no? Y ahora no podemos estar mejor apadrinados también que por la UNAM y el CEMCA, ¿no?, que se nos unieron en esta ocasión para esta nueva etapa, respaldando también este esfuerzo de comunicación y de divulgación de lo que son los estudios antropológicos en un sentido amplio, ¿no?, incluyendo en ellos, por supuesto, todas las ramas del saber antropológico, histórico e incluso paleontológico en la mayoría de las emisiones de este coloquio, ¿no? Y por supuesto, desde su inicio también con el respaldo de nuestro queridísimo amigo William Breen Murray, por esa razón lleva el nombre, el coloquio, a partir de su lamentable fallecimiento en 2016, decidimos bautizar el coloquio en su honor, ¿no? Entonces,
En esta nueva etapa también, pues no podríamos estar mejor apadrinados que por un señorón internacional reconocido, ¿no?, en todo el mundo, que es el doctor Eric Taladar, que nos va a dar la conferencia inaugural en unos momentos más. Y sin dilatar más este momento que estamos esperando, ¿no?, para escuchar al doctor Taladar, pues demos por iniciado estas jornadas, 3 jornadas, jueves, viernes y sábado, del coloquio ahora internacional William Brin Murray en su emisión 2022. Muchas gracias a todos y pues comenzamos con el coloquio. Adriana. Gracias, Víctor. Bueno, ahora pasamos un poco, seguimos compartiendo el micrófono porque es algo que nos encanta aquí, ya lo estamos viendo, con nuestro colega también y amigo, maestro Bertrand Lovejoy, que nos acompañará. Hacemos esta transición hacia esta magnífica conferencia que está por iniciar. Muchas gracias a todos, muchas gracias Adriana, bienvenidos a todas nuestras autoridades y bueno, buenas, también bienvenida a nuestro invitado de honor, como dijimos, para inaugurar esta edición 2022 del coloquio William Brin Murray. Para mí es pues un honor, un placer recibir un maestro mío que conozco desde hace ya 22 años, que pise ahí la biblioteca de especialización en el Instituto Michelet, la Facultad de Arqueología e Historia del Arte en París, la Sorbona. Se trata del doctor Eric Taladoir. Bueno, como lo comentó Víctor, el doctor Taladoir es reconocido mundialmente por sus aportaciones acerca de los terrenos de juego de pelota. Y bueno, voy a hacer entonces una semblanza breve porque Eric tiene una trayectoria amplísima de diferentes temas, no solamente en relación con arqueología, sino con otros temas. Eric Taladoir entonces tiene una maestría en arqueología, un doctorado también en arqueología sobre los terrenos de juego de pelota en Mesoamérica en el suroeste de Estados Unidos, y ha participado en varios trabajos de campo en México y en particular, bueno, en todas partes de hecho de México, tanto en Campeche como con los sitios de Río Bec, de Balancú. También estuvo presente en Tonina, Chiapas. También estuvo en San Antonio Nogalar con 13 RPA en su momento, en el estado de Guanajuato también. En fin, ya tiene una experiencia amplísima de trabajo de campo en nuestro país. Y bueno, es miembro corresponsal de la Academia Mexicana de Historia desde el 2019. Se desempeñó como profesor del departamento de la Facultad de Arqueología en la Universidad de París 1. Y bueno, desde unos cuantos añitos es el profesor emérito de la Universidad París 1 Sorbona, justamente. Además, entre otras publicaciones que son amplísimas, como les comentamos, pues obviamente está su famosa tesis sobre los terrenos, las canchas de juego de pelota, que realmente es un clásico. También escribió libros sobre vida cotidiana de mayas y aztecas para público digamos infantil. También propuso diferentes publicaciones sobre aztecas y mayas, dedicados en francés y en otros idiomas. También sobre los códices mayas, en el 2014, propuso una reflexión muy interesante, y las reflexiones de Eric también se han dado acerca de manera más general sobre diferentes aspectos de la historia de la arqueología en México, en el continente americano. También publicó un libro muy interesante que se publicó al español por Fondo de Cultura Económica sobre la presencia justamente de indios, como lo decían entonces, cuando los indios descubrían el viejo mundo, ¿no?, que es una muy bonita publicación que vale la pena que conocieran un poquito. Y bueno, así podíamos seguir con todas las publicaciones que ha hecho de artículos. Entonces, pues le vamos a dejar más bien el espacio a Eric para que nos presentara ahí esta conferencia magistral, la cual será seguida por una sesión corta de preguntas y comentarios que nosotros recaudaremos a través de la transmisión de YouTube. Estaremos atentos a sus comentarios, obviamente, y a sus preguntas para el doctor Taladoir. Eric, entonces, pues voy a compartir desde ahora tu presentación. Nada más ahí la voy abriendo, pero bienvenido, Eric. Gracias. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Nada más dame chance de buscar la manera de compartir todo esta cosa. Todo el tiempo necesario.
A ver. Nada más quiero ahí abrir todo bien, bien, bien. Es que no veo la barrita de herramientas que no me aparece. Eso es un pequeño contratiempo, una disculpa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Compartir pantalla. Y vamos entonces con tu presentación, Erika. Adelante. ¿Sí la alcanzas a ver? Sí, sí. ¿Cómo, cómo no? Perfecto. Bueno, bueno. Buenos días a todos y muchísimas gracias por su invitación a participar en este coloquio. Le voy a hablar entonces de varios aspectos del juego de pelota porque es un tema muy amplio y muy complejo. Y empezaré por dos aspectos. La foto siguiente, por favor. A fines de septiembre de 2022, he registrado en el suroeste de Estados Unidos y en Mesoamérica, 2,988 canchas de juego de pelota, entre ellas apenas 386, como se indica entre paréntesis en la foto siguiente, lo suficientemente excavadas para asegurar su identificación definitiva. O sea que queda mucho que hacer al respecto y empezando por un territorio que es un poco aparte, por el suroeste de los Estados Unidos, un área cultural específica y distinta. Quisiera agradecer al doctor Wallace, que adelantó en 2014, o sea, recientemente, la hipótesis de una adopción local del juego de pelota basada en la evolución interna de la cultura Hohokam, más que una influencia por caravanas de mercaderes mesoamericanos, como se proponía anteriormente. Esas iniciativas locales, basadas en el desarrollo de las prácticas agrícolas y del sistema de mercado local, tal como lo discutieron Abbott, Smith y Gallagher, justificaría la heterogeneidad relativa de los rasgos mesoamericanos en esta región. Regresaremos a este aspecto más tarde, pero quisiera no apartar el suroeste de Estados Unidos, sino considerarlo de una manera distinta. Mencioné que había registrado entonces un poquito más de menos de 3,000 canchas de juego de pelota, y este total no puede ser más que provisional. La siguiente, por favor. Ya que, sí, aquí tienen dos ejemplos de las canchas del suroeste de Estados Unidos. Bueno, este total de 3,000 canchas no puede ser más que provisional, ya que diversas investigaciones en Veracruz, por ejemplo, actualmente por Lourdes Budar, o en la Huasteca con los estudios inéditos de Ángel García Cook y Leonor Merino Carrión, no han sido publicadas todavía. Otras regiones de Mesoamérica, como los estados de Guerrero o de Michoacán, quedan por explorarse debidamente a pesar de los progresos recientes, y el aumento regular del número de cancha sugiere probable futuros descubrimientos. Al revés, cabe mencionar que la identificación provisional de varias canchas fue errónea. Eso es el caso del sitio de Finca Pompeya, identificado por Schuch hace muchos años, y que se reveló un grupo residencial, no una cancha. Se quitaron entonces de la lista. Otras identificaciones superficiales no fueron confirmadas. La siguiente, por favor. Ulteriores en Puebla, por ejemplo, en el sitio de Cuta, donde arriba se ve a la derecha el dibujo de McNish para el sitio TR-319 con una cancha visible, mientras las excavaciones de Castellón Huerta no revelaron la presencia de esta cancha en el plano completo del sitio. Entonces, casi 300 canchas de mi lista, de mi base de datos, tienen un coeficiente de fiabilidad cerca de cero,
por falta de datos o de seguridad de identificación y de excavación, por supuesto. Sobran, además, la siguiente, por favor, problemas de identificación para numerosos sitios. El sistema adoptado por McNish y su equipo en el Valle de Tehuacán, por ejemplo, con códigos tales como TR79 o TR280, no siempre permite ubicarlos debidamente y relacionarlos con otras designaciones bajo nombres locales, como Cutajo, de que hablábamos. Lo mismo vale para el Valle de Oaxaca, con nombres o siglos dado por el equipo de Kovalevsky, como lo subraya Francisco Beristain Bravo en una comunicación personal reciente, que no logra ubicar varios sitios, y lo mismo vale en Arizona también, con el sitio, por ejemplo, que se llama ACDBB1111ASM, que no tiene nombre y que no se puede ubicar correctamente. A veces, conforme con los distintos proyectos, un mismo sitio puede tener varios nombres. En Chiapas, por ejemplo, donde el sitio El Jicaral TR86 también está llamado Bolowitz CB5. En Guerrero, el sitio de Placeres del Oro se llama a veces Potrero de García o sitio 16. Y en el Valle de Tehuacán, el sitio del Cerro del Túnel está llamado Lencho Diego. Esas designaciones son complejas y a veces resultan problemáticas para su identificación correcta. Puede, por supuesto, contribuir a una reducción paulatina del número de canchas. Por otro lado, muchas canchas han desaparecido para siempre bajo presas como la Angostura o la Chicoacén o el Ingenio, debajo de las manchas urbanas, en Mérida, por ejemplo, pero también en México, en la ciudad, o en el suroeste de Estados Unidos, o han sido destruidas, como la cancha de Manzanilla, que ve aquí el dibujo de Eduardo Contreras, la siguiente, por favor, que hoy se llama La Resurrección, y solo queda una de las dos canchas, muy destruida y con restos de vandalismo. Solo quedan entonces las mansiones en informe, tal como el de Contreras. Pero queda, al revés, sorprendente, la ausencia de canchas en sitios como Bonambac o Itzán, en la zona maya. Debemos recordar, aunque la cancha de Zibil Chartún solo se identificó después de varios años de investigación del sitio, y lo mismo vale en Sachila, donde la falta de una cancha resulta probablemente de una destrucción, ya que existe una escultura relacionada con el juego en este sitio. La siguiente, por favor. El tema del juego de pelota es muy amplio, muy diversificado, y otros datos pueden proporcionar informaciones indirectas. Solo hablaré hoy de las canchas, dejando de lado los otros aspectos, como las representaciones en los códices, de que traté en 2015, el complejo Yugo Hacha Palma, tratada recientemente también por Kurosaki Maekawa, las maquetas tridimensionales, de que publiqué una síntesis en 2021, o las esculturas asociadas, recientemente sintetizadas en la tesis de Ramzi Bawa, que ya tiene varios años. A pesar de la calidad intrínseca y de los límites de tales contribuciones, queda mucho que hacer al respecto. Pero el conjunto de esos estudios permite enriquecer nuestra percepción de las canchas. Hablando de las representaciones pictográficas
en los códices, por ejemplo, como se ve aquí, varios topónimos como Tarsco, Tlasco, Chaxmaracac aluden a la presencia de una cancha hoy desaparecida o desconocida. Por supuesto, esos elementos no figuran en mi base de datos, sino que hay que tenerlo en consideración. Asimismo, la siguiente, por favor. Aquí tienen los nombres que corresponden a los códices aludiendo a canchas que se encuentran en varios sitios del centro de México. La siguiente, por favor. Asimismo, entonces, solo se registraron en México ahora 49 canchas con anillos, principalmente del postclásico y del altiplano, mientras tenemos registrado 122 anillos, algunos procedentes de sitios desconocidos o desprovistos de cancha, lo que implica nuevamente la existencia de otras canchas hoy destruidas, como en Calixtlahuaca, Sempoala o Atlixco, por ejemplo. La síntesis de los datos sobre códices y manuscritos pictográficos y anillos me permitió proponer un mapa hipotético de las canchas desaparecidas de la Cuenca de México, pero por supuesto queda hipotética. Al revés, resulta común y corriente interpretar los yugos como réplicas en piedra de los cinturones de los jugadores, como lo propuso Scott, pero varios otros autores. La mayoría de tales esculturas que se encontraron en excavaciones, proceden más bien de contextos funerarios y ningún ejemplo de yugo de una cancha de juego de pelota. Existen yugos también en muchos sitios desprovistos de cancha, como el Caricia de la Cruz, aun si la mayoría no tienen procedencia precisa, como documentó Kurosek. No quiero negar aquí una posible asociación entre el complejo yugo Achapalma y el juego, pero la considero más bien como simbólica que funcional, y eso no implica la presencia de una cancha efectiva. Sea lo que sea, entonces, este total de casi 3.000 canchas, aunque aproximado, implica que a lo largo de la evolución de Mesoamérica y en toda la entidad cultural y el sureste de Estados Unidos, el juego de pelota tuvo un profundo significado que queda por interpretarse, por supuesto. La siguiente, por favor. La tipología que había propuesto en 81, que está sintetizada aquí, y insisto sobre la necesidad de tener unas designaciones fijas y correctas de los elementos. Se pueden añadir datos, pero hay demasiada variedad en las descripciones. Bueno, ni modo. Esta tipología resulta ya anciana y, de acuerdo con los descubrimientos ulteriores, tuve que modificarla y enriquecerla. Primero, con la inclusión de un tipo cero, que propuesto por Beatriz Braniff en 88, o sea, canchas delimitadas solo por muros laterales bajos, en Durango, por ejemplo, o en Chihuahua, o plataformas bajas inclinadas, como en el sitio de Paso de la Amada. La siguiente, por favor. Este tipo cero podría dividirse en dos variedades de acuerdo con su ubicación cronológica, o sea, las canchas preclásicas y las canchas tardías. Después tuve que incluir un tipo 13, la anterior, por favor. Un tipo 13 con tres variedades, conforme con los datos publicados por y estudiados por Philip Wegand en Jalisco.
Él propone tres tipos, yo propongo un tipo con tres variedades, son distintas, pero estábamos de acuerdo más o menos con Phil. A pesar de tales modificaciones, ni Beatriz Daniff ni Phil Vegan contradicen la tipología que presenté. Tengo también que mencionar un error mío. Numerosas canchas clasificadas como abiertas, especialmente en la zona maya, son en realidad delimitadas en sus extremidades por muros bajos o sencillas líneas de piedra. Eso es el caso de Palenque o de Chiniquijá, por ejemplo, pero también existe en numerosos otros sitios. Posiblemente mis tipos 1 y 2 deberían dividirse en variedades de acuerdo con esos datos. La siguiente, por favor. La siguiente. Francisco Beristain Bravo introduce también en su trabajo sobre Capoeira Concepción una duda sobre la distribución del perfil en una sucesión de planos verticales, horizontales o en talud. En la mayoría de los casos, el perfil transversal está compuesto a veces de una banqueta baja, de un talud que termina en un paramento vertical o una cornisa. Pero Francisco Beristain Bravo considera que varios perfiles, la siguiente por favor, resultan más elaborados y propone, por ejemplo, para Capoeira Concepción, una banqueta, un talud, un espacio horizontal y una cornisa superior. Eso es más elementos de lo que presenté. Su hipótesis queda bien documentada para varios sitios como Capoeira Concepción, San José Mogoté o tal vez Pacbitún en la zona maya, como se ve abajo, pero difícil de comprobar ya que muchas veces la parte superior de los edificios laterales resulta la más destruida. Eso es una falta de evidencia. Su hipótesis me merece mucha atención, pero resulta casi imposible tomar en consideración para una tipología con todavía tan escasos ejemplos. Pero sigue trabajando sobre este aspecto. Por falta de excavaciones, muchas canchas nuevas, la siguiente por favor, no pueden clasificarse todavía en Veracruz, por ejemplo, donde Annick Daniels definió un nuevo criterio de edificación, lo que llama el plano estándar, además de mi propuesta de tomar el plano y los perfiles. Eso es una pirámide, una plaza entre dos edificios y una cancha de juego de pelota al sur. Se ve el plan en el sitio del Tejar, por ejemplo. Pero no propone, Ani, por el momento, la definición de nuevos tipos o de un nuevo tipo para esta parte de Veracruz. Considerando entonces todos esos elementos, resulta indispensable una revisión o una reactualización de mi tipología, aun si a la fecha muchos de los tipos que propuse en 81 siguen vigentes y utilizados. Tendremos tal vez más elementos para Veracruz, lo espero, con las excavaciones que está desarrollando ahora Lourdes Budar en un sitio del centro sur veracruzano. En 81 se conocía un número relativamente reducido, 661 de canchas, principalmente ubicadas en los sitios mayores. Para muchos investigadores, yo incluido, la presencia de una cancha era entonces un criterio de definición de un sitio mayor, un sitio, una ciudad. Hasta se considera que el papel preponderante de sitios como la siguiente, por favor, Cantona, el Tajín, Tula,
Chichen Itza o Tenochtitlán se relaciona con el número de canchas en que cuentan. Eso es el caso del Tajín, pero también en el centro de Xochicalco, tres canchas bien visibles en este plan. Pero con el desarrollo de las investigaciones, se identificaron canchas en asentamientos menores. La siguiente, por favor. Entre ellos, los sitios preclásicos de alrededor de Mérida y documentados por Anderson y Medina Castillo. En unos sitios mayas, en Belice, por ejemplo, como Minana, o en Chiapas, con el sitio de Mosil B, donde la cancha está en medio de solo dos pequeños grupos residenciales. Y también se documentaron canchas en sitios menores y aldeas del noroeste, como lo documentaron Grave Tirado y Cunzo Díaz. Tal profusión modifica nuestra percepción, pues la identificación de una cancha podría significar más bien una reivindicación de un estatus privilegiado por parte de una entidad social o política o su inclusión en una red regional. Eso es otro papel de lo que contemplábamos. Hasta se documentaron canchas aisladas en Oaxaca, en Los Limares, en el proyecto de Marike Stoll, o en los altos de Guatemala, en Pichirico, como documentó Charlotte Arnaud. Pero existen también en el noroeste, en las adjuntas, por ejemplo, como estudiado por Cunzo Díaz, y hasta en Arizona, con el sitio de Terrace Garden, que se encuentra en el medio de nada, del desierto. La existencia de tales canchas aisladas podría justificarse como criterio de definición de límites entre dos entidades vecinas y rivales, por conflictos de tierra, por ejemplo. Estaríamos presenciando un aspecto específico del papel del juego como medio de resolución de conflictos, tal como lo propuse en un artículo con Benoît Colsonnet en 91, o por el papel político del juego de pelota como modo de integración, como lo proponen para la región de Mérida, Anderson y Medina Castillo. Voy a seguir con algunas preguntas o dudas que tengo, en vez de sintetizar ya la evolución del juego, quisiera ahora examinar algunos problemas interpretativos, empezando por el de la orientación de las canchas. La siguiente, por favor. Numerosos autores afirman, en publicaciones recientes sobre Belice especialmente, una orientación privilegiada norte-sur, que interpretan generalmente en términos simbólicos o rituales. En realidad, la siguiente, por favor. Hemos registrado en Mesoamérica todas las orientaciones posibles, como se ve para los altos de Guatemala, Oaxaca, Camino al Juyú, donde no hay ni una cancha orientada al norte o al oeste. La anterior, por favor. Para el caso específico de Belice, apoyándonos en los artículos publicados por los autores y los mapas, sí efectivamente parece existir una ligera preferencia para el eje norte-sur, tomando en cuenta un margen de 5 grados de cada lado del norte verdadero, con 34 canchas registradas. No resulta realmente significativa en comparación con el total de las 90 canchas documentadas en Belice, para las cuales tenemos datos confiables. Además, vale la pena subrayar que este margen aproximada de 10 grados, 5 de cada lado del norte, resulta muy superior al cambio de eje de Teotihuacán, 2 grados,
que ha sido el objeto de numerosas discusiones y interpretaciones simbólicas con consecuencias enormes. Con un margen de 2 grados, solo tendríamos 17 casos de canchas orientadas más o menos al norte, en Belice. Entonces, la orientación me parece un tema difícil de entender, sino que, a mis ojos, la orientación de una cancha no resulta significativa por sí misma, sino en relación con los edificios vecinos y o asociados o dentro de un mismo sitio. En vez de enfocarse sobre el posible significado de una orientación astronómica, la siguiente, por favor, me parece más interesante y productivo, la siguiente, por favor, relacionar las canchas con los edificios vecinos. Por supuesto, en la mayoría de los casos, salvo las canchas aisladas, las canchas se encuentran ubicadas en los centros rituales, cerca de los palacios y de los templos. Hasta definen el carácter público de muchos conjuntos en Kenialjuyú, en el Tajín, en Tonina, en Cantoná o en Chichiriza. Es frecuente encontrar en sitios donde existen dos canchas, Tonina, como se ve aquí, o la milpa, la siguiente, por favor. Donde existen dos canchas, ejes perpendiculares, hasta si no tenemos a la fecha explicaciones satisfactorias para explicarlo. Aquí en la milpa se ven bien las dos canchas, que son con ejes perpendiculares, lo mismo que en Tonina. Solo existe un artículo de Norman Havon sobre este tema, y no resultó convincente como él lo escribe él mismo. Entonces, me parece entonces más pertinente subrayar algunas posibles asociaciones funcionales, tales como los Sompantli, los Temazcales o los Sacbeón. A pesar del número, sí, la siguiente por favor, del número reducido de ocurrencia en Tula, en Chichen Itza, Tenochtitlán o Hervideros, el número reducido de Tzompantli ha sido ampliamente estudiado en relación con los ritos de decapitación y la iconografía, con la estela de Aparicio o los paneles de Chichen Itza, especialmente por Eduardo Matos y Emily Careón, y solo quería recordar el tema de esta asociación aquí, ya que los ejemplos son relativamente escasos. Para los temazcales, la siguiente, por favor. Apoyándome en los trabajos de Servin, Pierre Grenier en San Antonio, David Dominici y sus ayudantes, registré 49 ocurrencias de temazcales asociados con juego de pelota. En toda Mesoamérica, Chichen Itza, Tonina, Piedras Negras, San Antonio, y otros sitios también en el centro de México. Resultan especialmente interesantes los casos de Teotenango, documentado por Román Piñachán, o de Tula, estudiado también por Eduardo Matos, donde no existe una contemporaneidad de los dos tipos de edificios, pero sí una relación espacial significativa. En Teotenango, por ejemplo, la cancha está construida encima de un temazcal. Es el contrario en Tula, donde el temazcal está construido en el juego de pelota. Esta asociación entre ambos tipos de edificios puede interpretarse en términos rituales, como ritos de purificación anterior al juego, o simbólica, pero también prácticos para curar posibles heridas de los jugadores después del juego. Otra asociación, la siguiente por favor, significativa, se registra entre las canchas y en los sacbeó, especialmente en la zona maya, pero no únicamente, con unas 40 ocurrencias. A veces, como en Nacum,
arriba a la izquierda. La cancha se ubica al lado del SAC B, pero también se ubica en la extremidad, por ejemplo, en Nashtun, la siguiente, por favor, o Yashuna, Baking Pot, o Nohmul. Aquí el juego de pelota está exactamente en el eje del SAC B. La cancha adquiere así el papel de lugar de transición entre la ciudad, el centro, y el mundo exterior hostil o peligroso, un aspecto que puede relacionarse con las canchas aisladas mencionadas anteriormente. Cabe recordar también que las canchas se interpretaron frecuentemente como un lugar de transición diario del sol, una entrada al inframundo. Un lugar peligroso, por supuesto. Últimamente, varios autores han propuesto una interpretación de las canchas como verdaderos espejos de agua, siguiendo así una interpretación, una propuesta adelantada por Vernon Scarborough en 2003. Esta hipótesis de un espejo de agua dentro de las canchas coincide perfectamente con la relación aceptada por la comunidad científica entre el juego y los ritos de fertilidad. Desgraciadamente, esta misma hipótesis queda difícil de defender. Obviamente, no funciona para las canchas abiertas, semiceradas o delimitadas por muros bajos, o sea, mucho más de la mitad del corpus que registré. Posiblemente, se podría contemplar en unos casos, específicamente las canchas cerradas de mis tipos 7 o 8, por ejemplo, pero queda fragilizada por la presencia de desagües en las mismas canchas cerradas cuando han sido lo suficientemente excavadas, lo que representa 28 casos bien documentados. Entonces, por eso considero muy necesario tener una documentación y datos de excavación preciso y completo. Un último aspecto, la siguiente, por favor, queda por contemplarse hoy, el de una posible relación de proporcionalidad entre lo largo y lo ancho de las canchas. No debemos olvidar que antes de ser un ritual con funciones simbólicas, el juego es un deporte, un espectáculo y tal vez una manera de resolver conflictos. La posible asociación también de banquetes o de fiestas al juego de pelota, como lo propuso Fox en 96, sería un buen indicio de este papel, así como la presencia de canchas preclásicas en sitios menores del norte de Yucatán, ya mencionados, interpretadas como posibles actividades lúdicas asociadas con mercado. Asimismo, la relativa abundancia de canchas de fines de preclásico en sitios menores de los valles centrales de Oaxaca se interpretó por Kovarevsky en 91 como una actividad lúdica o deportiva de los guerreros. La vecindad de las canchas con posibles mercados o en sitios caracterizados por sus actividades comerciales, Cancún, por ejemplo, o Tenochtitlán, y los sitios de Arizona, constituye otro indicio del papel mundano del juego. En estos contextos profanos, existirían probablemente reglas o normas prácticas tal como esta relación de proporcionalidad que propongo. Existe una inmensa diversidad de tamaño entre las canchas pequeñas, a veces interpretadas como simbólicas, en Tikal, por ejemplo, arriba a la izquierda, Cantona, con una cancha miniatura, y los gigantescos ejemplos de Chichen Itza, o de Teuchitlán, o de Teocaltitlán, abajo a la derecha. Pero sabemos por los cronistas que cada equipo contaba entre 1 y 7 jugadores.
La siguiente, por favor. Un análisis que queda por terminarse y completarse demuestra que existe una relación de proporcionalidad entre más larga la cancha, más ancha resulta. Esta regularidad corresponde posiblemente con el número de jugadores. La línea sale de la cancha de Tikal a la izquierda abajo y termina con la cancha de Chichen Itza arriba. Y se ve que las canchas están agrupadas alrededor de esta línea, con muy pocas excepciones. Ya hemos aludido varias veces a la presencia de varias canchas en un mismo sitio. Lo hemos mencionado en Tonina, La Mielpa, etc. Algunos sitios como Cantona, Chichen Itza o El Tajín cuentan respectivamente 11, 27 y 21 canchas. Algunos autores muy audaces no vacilaron denominarlos como ciudad olímpicas, lo que no es raro. Pero más bien, más probablemente, esta multiplicación de canchas refleja la organización sociopolítica de tales sitios. Son casos muy específicos, pero resulta frecuente la presencia de múltiples canchas en sitios como Tula, Tenochtitlán, Gumarcar, Xochicalco o Cancún, sin que, por lo tanto, se aplica la explicación anterior de organización sociopolítica. En el sitio de Cancún se adelantó una interpretación local, o sea, una cancha asociada al palacio a la dinastía local, la segunda en el centro, asociada al pública para los juegos rituales, y la tercera, asociada más bien, más mundana, asociada al mercado y a las actividades comerciales. Esta interpretación podría también aplicarse al caso de Tenochtitlán, ya que varios cronistas mencionan la presencia de canchas en la vecindad de los mercados. Pero resulta más difícil, la siguiente por favor, interpretar la presencia de dos canchas en un mismo sitio. Pueden presentar la misma orientación, como aquí en San Isidro, o estar dispuesta perpendicularmente, como en La Milpa o Tonina, como ya vimos. Tenemos entonces hasta ejemplos de canchas dobles, como la cancha de San Isidro aquí, o la cancha doble de Los Ídolos en Veracruz, y hasta canchas triples, la siguiente por favor, en Tikal. Se ve arriba A, B, C, D, las estructuras laterales, pero también en el pequeño sitio menor de Allende en Tabasco. ¿Cuál sería la función de tales arreglos? ¿Organizar juegos simultáneos? Es una posibilidad. Podrían ser arreglos técnicos para facilitar la reflexión de una cancha mientras la segunda sigue para la práctica del juego. No lo sabemos, no tenemos explicaciones al respecto y creo que en este caso habría que estudiar cada caso individualmente para entender su función y su organización. Ninguna explicación global permite a la fecha interpretar esas disposiciones. Para terminar, quisiera esbozar una nueva historia del desarrollo del juego, ya que con los numerosos descubrimientos recientes, las excavaciones y el progreso de la investigación, este aspecto ha cambiado bastante desde la publicación de mi tesis y de otros estudios posteriores. Ya mencioné los tipos 0 y los tipos, el tipo 13 al principio de esta presentación, pero quisiera insistir. A fines del siglo XX se había documentado un número reducido de canchas preclásicas en Cuello, Tonina,
Cuello en Belice, Tonina Norte, en los valles centrales de Oaxaca, como mencioné anteriormente, en la costa del Pacífico, con los sitios de Tacalicabaj y el Ujuste, y en el altiplano, con el ejemplo de Caporal Concepción, que mencioné también anteriormente. A pesar de afirmaciones no comprobadas, no existía ningún ejemplo de cancha en Teotihuacán y en la costa del Golfo, quedaba todavía muy poco explorado. Había entonces, en 81, propuesto un origen preclásico del juego, una relativa desafección en el clásico temprano, consecutiva a la influencia de Teotihuacán, la siguiente, por favor, y de su juego de pelota con bastón asociada a las estelas compuestas de la Ventilla y posiblemente la estela de Tikal, y un apogeo del juego en el clásico tardío, cuando disminuye el papel de Teotihuacán. Actualmente, debemos considerar un origen preclásico medio con las canchas documentadas, la siguiente, por favor, en Paso de la Amada, que ya hemos visto, y recientemente en Tlatongo, con las excavaciones de Blumster y Salazar, publicada hace 2 años. Eso plantea nuevamente la pregunta del origen del juego. A pesar de las investigaciones sistemáticas en la región olmeca, al ver la publicación reciente del libro de Anne Cyphers, no se identificó a la fecha ninguna cancha en los sitios olmecas. No cabe duda que los olmecas conocían e utilizaban el hule, como ilustrado por Ponciano Ortiz en el Manatí, pero como lo demostró Laura Filoy, el hule puede corresponder a usos múltiples, como ofrenda, por ejemplo, no forzosamente a, al juego. La siguiente, por favor. Un ejemplo típico es que a la derecha se ve una pelota de hula, de hule de el manatí. Si en vez de decir pelota de hule, decimos bola, como la bola de masa que tenemos a la izquierda, la alusión al juego de pelota viene un poco disminuida. El argumento de posibles canchas olmecas de tierra compactada hasta hoy desconocida, el tipo cero, propuesto por Tita Planif, resulta interesante, pero ¿por qué precisamente se encontraron tales canchas en un número relativamente importante, 6 o 7, en la costa pacífica de Guatemala o de Chiapas y en Oaxaca, y nunca en la zona olmeca? Entonces, por el momento y hasta la fecha, no veo ningún argumento sólido para hablar del juego de pelota entre los olmecas. Sea lo que sea, no cabe duda de la existencia del juego desde el preclásico medio, y en el clásico, preclásico tardío, se registraron ahora numerosos ejemplos, tanto en la zona maya, en San Bartolo recientemente, por ejemplo, en Oaxaca, en la costa del Golfo, en Cantona específicamente, en el altiplano, la siguiente, por favor, con Caporal Concepción y recientemente La Laguna, y hasta en el occidente con varias canchas de la zona de Tenochtitlán fechada del preclásico. Además, existió probablemente una cancha en Teotihuacán que se destruyó después, como lo demostraron Sergio Gómez y Julie Gazola en un artículo de 2015. Durante el clásico temprano, en varias áreas como las tierras bajas mayas, y tal vez en relación con el papel de Teotihuacán, disminuye o se estabiliza el número de cancha, salvo en ciertas áreas como el centro norte de Veracruz o el occidente, donde la influencia de la metrópolis resulta mínima o transitoria. Después de la caída de Teotihuacán, el juego alcanza su apogeo en el clásico tardío y en el posclásico temprano,
conforme con la evolución general de las distintas civilizaciones o culturas, para perpetuarse en el posclásico tardío y hasta el principio de la colonia y hasta nuestros días. La siguiente, por favor. Se habla comúnmente de la desaparición del juego en la zona maya en el posclásico, pero eso, esta afirmación, resulta de una visión muy parcial del mundo maya a través del colapso de las grandes ciudades del Petén. En la realidad, el juego sigue vigente en los altos de Guatemala hasta la conquista y en el posclásico temprano en las tierras bajas del norte. Hasta en el Yucatán del posclásico tardío, la idea del juego de pelota, el concepto de juego de pelota, sigue documentado como se puede ver en el pectoral que lleva este personaje de las pinturas murales de Santa Rita, dibujada por Cohen Jordan. La siguiente, por favor. A pesar de tantos cambios y de una historia compleja, la perpetuación de este rasgo cultural desde el preclásico medio hasta nuestros días, en ambientes tan diferentes como la costa del Pacífico hasta los desiertos del noroeste de Mesoamérica, de México, hace del juego de pelota un elemento primordial de la definición de la cultura mesoamericana. De acuerdo con la hipótesis de Wallace que mencioné al principio, no es una casualidad la adopción del juego por los Hurucán de Arizona, sino el reconocimiento completo del valor social, político, política y religiosa del juego de pelota mesoamericano. Gracias por su invitación y gracias por su atención. No, pues gracias a ti, Eric, por esta magnífica y amplia conferencia que nos diste sobre este tema tan, tan importante, ¿no? Dentro del pensamiento mesoamericano, es de destacar ahí lo que has aportado y también la capacidad que tienes para poner en cuestión tu propio modelo. Entonces, no siempre hay científicos, ni siquiera arqueólogos, que dentro de nuestro gremio que se cuestionan, dejan las cosas así y piensan que aquí se queda. Entonces, una felicitación para mantenerte así, al tanto de mejorar cada vez tu modelo. Muchas gracias. Tuvimos ahí, quiero aclarar, un corte ahí de transmisión y una disculpa ahí para los que nos estaban siguiendo en YouTube. Lo que haremos, obviamente, como ya tenemos todo grabado, volveremos a subir la conferencia integral, la grabación que tenemos aparte, para que todos pudieran aprovechar este momento que falta, ¿no?, en la conferencia, pero nos han llegado eventualmente unas cuantas preguntas que nos vamos a hacer, y pues ahí les voy a dejar ahí en manos de Víctor. Víctor, ¿te quieres encargar ahí la moderación de esas preguntas, porfa? Claro que sí, Bertrán, y reitero el agradecimiento al doctor Eric Taladuar por exponernos todo este conocimiento de muchos años, ¿no? Es un honor realmente. Rápidamente, por cuestión de tiempo, vamos a leer unos comentarios que nos hicieron en YouTube y un par de preguntas. Juan Antonio Siller Camacho nos dice: muy interesante esta actualización funcional de los juegos de pelota. Un saludo a Eric Taladuar. Juan Flores hace una pregunta, dice: mencionó canchas en sur de Estados Unidos, ¿en dónde se localizan o localizaron? Se localizaron principalmente en los alrededores de las ciudades de Flagstaff y Phoenix, eso es la parte sur de Arizona, pero también colinda con Nuevo México, donde recientemente se identificaron dos o tres canchas también, y con el norte del estado de Chihuahua. Eso es una investigación en curso ahora de varios autores. Entonces, pero son 300, más de 300 canchas, entonces es difícil ubicarlas así en la respuesta, pero son 300, más de 300, en la lista establecida por Wallace, que está al día. Ah, muy bien, muchas gracias.
Una pregunta más es, ¿qué opina usted, doctor, de las representaciones actuales del juego de pelota que se hacen? Tenemos una muy clara en la película esta que se llama Ulama, pero hay representaciones actuales, incluso lugares actuales en el México contemporáneo, que se sigue jugando el juego de pelota. Recuerdo particularmente el sur de Sinaloa, por ejemplo, donde incluso se va por el hule, se hace la pelota, hay canchas y todo esto. ¿Qué tanto se parecen estos juegos actuales a, digamos, lo tradicional o lo arqueológico? Bueno, es una herencia del juego prehispánico. Me resulta difícil detallar este tema porque está preparando un libro el grupo de Manuel Aguilar en Los Ángeles, y han estudiado muy bien todos los aspectos, desde la fabricación de las pelotas hasta las maneras de jugar. Hay varios otros estudios de Ted Leyenar, por ejemplo, que ya es un poco antigua, pero un aspecto que, por ejemplo, olvidamos o que nos parece perfectamente natural, ahora es un juego, pero es un juego que se juega los domingos, después de la misa, y es un lugar de fiesta donde la gente se reúne para festejar a los jugadores. Entonces tiene aspectos secundarios que podrían relacionarlos con el juego prehispánico, pero de toda evidencia apunta que es una herencia directa. Claro, claro, es muy importante esto que menciona, ¿no? Después de la misa tiene que ver también con un aspecto ahí ritual, ¿no? Sí. Finalmente, una tercera pregunta tendría que ver en las fuentes históricas del siglo XVI, por ejemplo, se menciona en muchos lugares que se jugaba la pelota, pero no es el juego tradicional que vemos en estas canchas, sino era como otros tipos de juegos de pelota. Había varios tipos de juegos de pelota, bueno, digamos, en diversas regiones, o básicamente es uno mismo con variantes. Básicamente, los textos de los cronistas aluden al ulama, eso es el juego principal. Pero yo pienso que existieron varios juegos de pelota en Mesoamérica. El juego con bastones en Teotihuacán, que considero diferente. También hay la pelota mixteca y hay una falta de documentación al respecto. Yo creo que siempre he defendido la idea de que hablar del juego de pelota mesoamericano es una simplificación y una pérdida de riqueza, porque si había varios juegos, sería mucho más importante e interesante y podría contribuir a explicar varios aspectos del juego y de su evolución. Sí, por supuesto, ¿no? Es como empobrecer mucho el concepto, ¿no? Exactamente. Del juego de pelota. Bueno, una última pregunta ya para dar paso a la siguiente mesa. Y tenemos un comentario de Miguel Covarrubias que dice que en la costa oriental de la península se ha localizado alguna cancha con o sin temazcales. De este periodo, no especifica cuál periodo, pero no sé si nos puede comentar algo al respecto, doctor. Bueno, creo que la tengo registrada porque se publicó y es uno de los ejemplos de asociación entre cancha de juego de pelota y temazcal de que mencioné. No podía detallarlo en el tiempo impartido, pero sí, efectivamente, hay una cantidad importante de asociación entre temazcal y juego de pelota, especialmente en las zonas calientes, donde tal vez las heridas serán más difíciles de curar, pero bueno, es un aspecto que ha sido bastante bien estudiado hasta la fecha. Queda mucho que hacer, porque en los códices la encontramos también. No, claro.
Bueno, sin duda nos podríamos pasar con ese tema todo el día, ¿no? Le agradecemos mucho, doctor, su presentación. Y pues no nos queda más que acudir también a la literatura, mucha de la cual, de la básica, es de su autoría. Y pues invitamos a todos los interesados a buscar las publicaciones, los artículos, los libros del doctor Eric Taladuar, algunos de los cuales ya nos mencionó Bertrán. Y pues no nos resta más que agradecerle y le doy la palabra a Bertrán para continuar con el programa. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eric, desde Francia, y te deseamos una excelente tarde noche allá en Francia. Muchas gracias por estar la cuestión ahí, magistral. Nosotros vamos a seguir. A continuación tenemos entonces nuestra primera mesa de trabajo, que básicamente va a ser sobre construcciones mayas del universo. Va a haber 4 expositores. Damos ahí un receso de 15 minutos para poder prepararnos y ahí nos vemos. Muchas gracias. En unos momentos regresamos. Gracias. Escucharé el resto en YouTube porque la hora. Claro. 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 Gracias. Sí, ya es tarde. Gracias, muchas doctor. Gracias. No sé cómo pararle ahí la... Ahí está. Gracias.